So what's up, how are you? So in this video, I'm going to explain the topic for today. So the topic is the demonstrative pronouns. But first, we are going to make a review of the previous topic. Remember, it was the indefinite articles and definite articles. Artículos definidos y artículos indefinidos. So, you already know how to say this words, these sentences in English. For example, un carro, it would be a car. Very simple. Un águila, remember that águila in English is eagle. Empieza por una vocal. Por lo tanto, so in this case you have to add N. Se dice N porque eagle, pues empieza por vocal. Next one, una rana. So, it is a frog. Una rana. And these are the plurals. Estos aquí serían los plurales. Las maneras plurales de decir, pues, estas que eran singulares. For example, unos carros. So, it is some cars. Like that. Next one. Unas águilas. Some eagles. Entonces, aquí va la primera, digamos, excepción. Aquí arriba se decía que si empezaba por una vocal, entonces el artículo es en, porque se topa con una vocal. En cambio aquí, no, aquí ya no. Aquí no existe esa excepción. Es el mismo son para yo decir unas águilas. And the last one is unas ranas. So it's the same. Some frogs. Like that. Very simple. So remember, these ones are singular and these ones are plural. Las tres primeras singulares y las tres últimas plurales. What about the definite articles? Listo, pasamos a los artículos definidos, ¿cierto? Como lo vimos la semana pasada, el martes. Dice, para decir, por ejemplo, el carro, la águila, la rana, los carros, las águilas, las ranas. So, it's almost the same, es casi lo mismo. Vamos a coger aquí, cogemos y lo pegamos. So, what's the difference? ¿Cuál sería la diferencia? Para yo decir el carro, I use the car. La águila, bueno, por aquí, el águila. The eagle. Entonces aquí ya no hay excepción. Next one. La rana, the frog. Los carros, the cars. Las águilas, the eagles. Aquí tampoco hay excepción. En las ranas, the frogs. Las ranas. ¿Sí o? Súper fácil. Estos son los más fáciles porque the significa el, la, los, las. Singular y plural. Simplemente aquí arribita hay que poner atención, pues, a las excepciones. ¿Cierto? Very simple. Now, how would you say, ahora, pues, ¿cómo dirían ustedes este carro? Esta águila, estos carros, estas águilas, esos carros, esas águilas, esas ranas, esa rana. So that's the topic for today. Ese es el tema del día de hoy. That is, ¿qué es the demonstrative pronouns? Los pronombres demostrativos. So, listen, escuchen. Demonstrative pronouns are mostly used to specify or point to people. Son para especificar o para apuntar a la gente, ¿cierto? Animals or things, based on their proximity or distance, taking into account the position of the speaker. Bueno, dice que los pronombres demostrativos se utiliza mayoritariamente para especificar o señalar a personas, animales o cosas en función de su proximidad o lejanía, teniendo en cuenta la posición del hablante. Muy importante eso. Why? Bueno, ya lo vamos a ver por qué. First, demonstrative pronouns. Primer pronombre demostrativo. This. ¿Cierto? ¿Qué significa este? ¿Cierto? Este, esto, este o esta, ¿cierto?
Bueno, second one, segundo, dice that, ¿cierto? That significa, primero veamos esta partecita de acá, eso, ese o esa, ¿cierto? Entonces digamos que aquí no hay género, no hay género. Este this o este that tanto, se utiliza tanto pues para masculino como para femenino. Bueno, esta partecita ahora la vemos por aquí. Then, this one, this. ¿Cierto? Que significa parecido a este, pero ya es plural, plural. Estos, estas. And finally, here we have those, que es parecido a este, but it's plural, pero es plural. Esos, esas, o aquellos o aquellas, ¿cierto? So, pasemos al siguiente puntico que dice aquí. Lo siguiente. The demonstrative pronouns in English do not make a distinction of gender, masculine or feminine. Que no hace distinción de género masculino o femenino. No. But of number. Pero sí de número. Singular o plural. ¿Cierto? O sea, si es uno o si son más de dos. ¿Cierto? Singular o plural. So, bueno, entonces, 17 horas. lo que habíamos visto en la parte de aquí arribita que hace referencia a la proximidad o lejanía de una cosa. Aquí tengo esto más, este cuadrito aquí para explicarlo más fácil. ¿Cierto? Mejor dicho, aquí con este, con este. Este señor está apuntando a este librito, el cual está here. Here, this significa aquí. O sea, mire, está cerca del dedo de él. O close. Close, que también significa cerca. Y aquí, here significa aquí, ¿cierto? Entonces aquí él va a utilizar this book, este libro, pues porque lo tiene ahí a la mano. ¿Cierto? Ahí a la mano. Y aquí abajito tiene dos libros, ¿cierto? También aparece here, que es aquí, o close, que significa cerca. Por lo tanto, aquí voy a utilizar this box. ¿Qué es lo que significa this? Estos. Y this, este libro. Y este, estos libros. ¿Cierto? Porque están cerca. Ahora, muy diferente usted decir, mire la manito acá y el libro acá muy lejos. There significa allá y not close significa no cerca. Por lo tanto, y es un solo libro, por lo tanto él va a decir, él no va a decir este libro, sino that book, ese libro. Y como es uno, entonces va a utilizar es that. Bueno, ahí va una. Y la segunda, aquí abajito, ya hay dos libros y está lejano. Dice there, allá, not close, no cercano. Por lo tanto, va a utilizar those books, esos libros. ¿Cierto? Lo mismo que en español. Cuando uno tiene algo cerca, uno dice este billete. Pero cuando algo está lejos, uno dice ese billete que está allá. ¿Cierto? Entonces, es ese resumencito que aparece acá, pues en este cuadro verde. Singular, plural, singular y plural. Here es acá y there es allá. ¿Cierto? Por eso aquí arriba yo les decía que esta partecita, aquello, se utiliza mucho, sí, es sinónimo de eso, esa o ese. Sino que, bueno, es como para uno ya especificar, ya como hacer énfasis en aquello que está muy lejos, pues que está un poquito más lejos, ¿cierto? Pero es sinónimo de esta partecita acá. Bueno, fácil. So, bueno, eso no es importante. So, right here we have some examples. Aquí tenemos algunos ejemplos. Acuérdense, this, ¿qué es lo que significa? Piensen, piensen, piensen. Listo. Significa este, esto o esta. So, and listen.
se usa cuando hablamos de un solo elemento que se encuentra a poca distancia del hablante. Bueno, eso no lo vamos a volver a ver. Dice, this vase is very expensive. Esta vasija es muy costosa, 500 euros. So, esta está ahí a la mano cerca, muy cerca. Ahora, aquí al frente, ¿qué es lo que significa this? Este this es más largo, no es cortico como este de aquí al frente que es this. En cambio, este es this, más largo, ¿cierto? Pero aquí está la teoría que ya lo hemos dicho cuando son plurales. Y aquí el ejemplo diría lo siguiente: hay dos pares de, pues hay dos zapatos, y dice lo siguiente: These shoes are old. Estos zapatos son viejos y están cerca. But on the contrary, we have that and those. So, what is that? ¿Qué es that? Es eso, ese, esa, aquello, aquello, aquel, aquello, aquella, ¿cierto? Bueno, cuando es singular. Example, miren, el dedo está lejos y el niño o el hombre está también lejano del dedo. So, it says, dice, that boy is my cousin. Ese chico es mi miembro de la familia, primo. Aquel chico es mi primo. O ese chico es mi primo. Good, very easy. And the next one, y el siguiente, is this one, es este. Those. That in this case it is plural. Que aquí es plural. ¿Cierto? Aquí está la teoría, cuando está lejano y es plural, tan tan. So, look, example. La manito está lejos y está apuntando como a unas juguetes. So, it says. Dice, those toys are dirty. Esos juguetes están sucios. Fácil. Muy fácil. Súper fácil. ¿Sí vio? Bueno, en total son cuatro demostrativos. ¿Cierto? Por lo tanto, ya hemos aprendido cuatro demostrativos. Estos cuatro. This, that, this, those. Hemos aprendido estos cuatro más estos que vimos el martes, que también nos sirve para hacer referencia acerca de objetos, cosas. Acuérdense, and some, and the. Pues ya hemos aprendido cuatro más cuatro, ocho, listo. Hemos aprendido cuatro, ocho palabritas para hacer referencia a objetos y formular, hacer frases, hacer oraciones y en inglés. Súper fácil. Bueno, vamos a pasar a la pequeña actividad para el día de hoy, que es la siguiente. Tenemos aquí the demonstrative pronouns, los pronombres demostrativos. This, that, this, those. Bueno, fácil. Ya saben muy bien qué es lo que significa here, ¿cierto? Aquí. Entonces, si es acá, vamos a utilizar this o this. Ejemplo, voy a hacer solo dos. Book, singular. Entonces, ese libro, este libro, perdón, voy a colocar acá this y listo. Mientras que aquí abajito es books, libros. Entonces, estos libros ya sería these books. Fácil. Lo hacen en Word, ahí no se demora nada colocando la palabrita, fácil. Second part, segunda parte. Put in that or those. Pon that o those, ¿cierto? Y aquí dice there. There significa allá, o sea, está lejos. Parecen las mismas palabras, pero ya vamos a decir es esa casa. So, right here, esa casa sería the house. Esa casa. Y esas casas sería those houses. Fácil. Muy fácil. Los dos últimos ejercicios son un poquito más
Di atención, dice. Change these sentences into the plural. Cambia las oraciones en el plural. Dice, this book is good. Este libro es bueno. Bueno, entonces pilas pues. Voy a borrar aquí este renglón. Para decir, esos libros son buenos. Ustedes ya se saben el verbo to be. Entonces, ya saben cómo dicen esos libros. These books. Ya no voy a colocar is porque is es para una sola cosa. ¿Cómo hago yo para decir son? Esos libros son buenos. Those books are good. Y listo. Así de fácil. Aquí no es goods. Porque en inglés los adjetivos no son plurales. Usted no va a decir esos libros son buenos. Usted va a decir those books are goods. No, eso está mal. En inglés los adjetivos no son plurales. Bueno, así lo van a hacer con cada una de estas. Fácil. And the last exercise is put in this, that, this, those, pon. Bueno, estas cuatro palabras ya saben qué significan. And the sentence is this one. Y la oración es esta. Tiene que entender muy bien el contexto de la, del pedacito de la frase. Dice, is my ball in my hand. Es mi pelota en mi mano. O sea, está cerca. And, y, is your ball over there. Es tu pelota sobre por allá. O sea, está por allá. Bueno, aquí es. This is my ball. Esta es mi pelota. Aparte, porque la tiene ahí en la mano y es una sola. En cambio, acá él está haciendo referencia como que le está diciendo a otro muchacho o a otro niño que la suya está por allá, ¿cierto? Ya que voy a colocar that is your ball over there. Y esa es tu pelota por allá. ¿Cierto? Sí, así es. Entonces hay que, mejor dicho, hay que traducir bien lo que significa esto y ponerle sentido para yo saber cuál voy a colocar acá. ¿Cierto? Y si es singular o si es plural. Pero aquí está muy fácil. Mire, si es el verbo to be is, entonces es singular. Y si aparece el verbo to be are, entonces es plural. Entonces este es plural, este es plural. Y ya no hay más. El resto son singulares. Entonces es mirar bien el contexto de la frase. Ah, bueno, pues muchachos. Entonces esta es la actividad para el día de hoy. Ya se las voy a mandar para que la realicen. Y ya saben pues que para la semana entrante, el martes, el pequeño tutorial explicando un temita de la unidad número 1 que les envié el martes a los correos electrónicos como si fuera un examen. Un tutorial hablando, explicando en un archivo Word, grabando pantalla con Zoom. Ya después lo hacemos a modo de exposición. Vamos avanzando poco a poco. Entonces, bueno, eso es por hoy. Entonces, muchas gracias, muchachos, que estén bien.